Muy buenas tardes a todos, noches ya. Bueno, bienvenidos una vez más a los webinars de Ciale Alta de los días miércoles a las 7 de la tarde. Les agradezco a todos que estén ya sumados desde el inicio. Más de 200 personas ya reunidas hoy aquí para esta presentación que nos trae hoy, que es qué significa y cómo conseguir más vacas de cuatro eventos. El concepto de la vaca de cuatro eventos es un concepto de Alta a nivel global, que hoy vamos a entrar a desarrollar y a explicar un poco más en profundidad de qué se trata. Así que bueno, ha generado muchísimo interés y si bien es algo de lo que venimos hablando en otros webinars, hoy vamos a hacer el foco específicamente en este tema de cómo lograr, qué significa primero y cómo lograr más vacas de cuatro eventos. Así que bueno, voy a dar comienzo ya a la presentación. Voy a apagar el video por una cuestión de conexión, pero bueno, espero que salga todo bien como las veces anteriores, ¿eh? Pato, voy a necesitar que me pongas como host para poder pasar yo la presentación. Perfecto, ahora sí, yo estoy controlando la pantalla. Voy a poner el mouse para asegurarme de que está. Muy bien. La primera pregunta, digamos, con la que vamos a arrancar la presentación es, ¿qué es una vaca de cuatro eventos de alta? Y les voy a mostrar, para poder definirla, la historia de la vaca 5677, ¿sí? Si vamos a la ficha de la vaca de Dairycom, de la vaca 5677, que está en un tambo. Que usa Dairycom como software de gestión, lo que podemos ver de esa vaca es que es una vaca de tercer lactancia, como se puede ver en la ficha, y que cerró su tercer lactancia con el evento seca, que es el cuarto evento, y eso ocurrió a los 294 días de lactancia, ¿sí? No se ve el mouse, no sé por qué, denme un segundito a ver si lo puedo colocar. Pero bueno, los cuatro eventos que vemos tiene la vaca son el parto, la inseminación única, resultó preñada de ese evento de inseminación y después tuvo un evento seca. Por supuesto que tuvo más registros durante la lactancia, la vaca, pero todos registros que tienen que ver con un manejo de la transición y un manejo reproductivo programado, sistematizado, el cual lo atravesó ella sin ninguna complicación, y todo el resto de los eventos que tiene registrado durante la lactancia tienen que ver con parte del manejo que hace el establecimiento preventivo para encontrar vacas problemas, que no es el caso de la 5677, como son el registro de el diagnóstico, perdón, de si la vaca tenía o no una cetosis. A los 10 días posteriores al parto se hizo la medición y la vaca resultó negativa. Ese mismo día se le midió la condición corporal y se determinó que tenía una condición de 3.5. Se la movió algunos días después, o sea, la vaca venía evolucionando en una transición normal, sin ningún problema ni de retención de placenta, ni de metritis, ni de cetosis, ni ninguna patología después de la transición. El parto, me olvidé de decir que fue un parto normal, no tiene ningún comentario, tiene el nacimiento de un macho vivo, el técnico que asistió a ese parto fue Isidro, y ahí podemos ver cómo está el detalle, el nivel de registro de esta lechería que está todo el tiempo haciendo registros y para poder hacer el seguimiento correcto de todas las vacas durante el proceso productivo desde el inicio, ¿no? Después la vaca recibió una prostaglandina, parte del programa de presincronización de las vacas.
expresó un celo normalmente que se registró, se le puso un CIDER como parte del programa reproductivo, porque la inseminación se realiza a tiempo fijo, el primer servicio en este establecimiento, se recibió la inseminación a los 10 días de colocado el CIDER, todo como indica el programa, se revisó preñada, se revisó para diagnóstico de preñez, porque no retornó al celo, resultó preñada, parte del programa de rechequeo de la preñez sucedió a cuando la vaca tenía 66 días de gestación, no se encontró que ninguna reabsorción embrionaria, volvió a ser reconfirmada preñada antes del secado con una condición corporal de 3.25 y luego se registró el secado. Entonces, esta es la vaca que nosotros llamamos la vaca de cuatro eventos y si analizamos las lactancias anteriores de esta vaca, vamos a ver que en las tres lactancias que ella tuvo, tuvo comportamientos muy similares, ¿no? Si vamos a la página de lactancias previas de la vaca en Dairycom, vemos que, perdón, se me pasó la diapositiva, la vaca produjo 14.000 litros de leche a 305 días como equivalente maduro, estuvo preñada, se preñó muy rápido en las tres lactancias, días abiertos, estuvo siempre antes de los 90 días que tuvo la preñez, por eso tuvo días en leche ideales prácticamente promedio en las tres lactancias y produjo mucha leche, 14.000 litros de leche equivalente maduro, ¿no? Así que bueno, esta es la definición de la vaca de cuatro eventos que para nosotros es la vaca realmente eficiente, la vaca que realmente produce rentabilidad, digamos, ¿no? Y la que es, tenemos como objetivo conseguir, ¿no? Una pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuántas vacas de cuatro eventos tenemos en nuestro rodeo, ¿no? ¿Cuántas vacas como la 5677 tienen los tambos hoy en día? Y la verdad es que en la medida que empezamos a buscar, vemos que no es la mayoría de las vacas, ¿no? Son un porcentaje relativamente bajo de vacas que paren saludables, como la 5677, que no tiene ningún problema metabólico posparto, que recibe una sola inseminación y se registra preñada y después no tiene ningún aborto, no tiene ningún evento de salud durante toda la lactancia como mastitis ni de ningún otro tipo, se seca sin problemas y vuelve a parir. Cuando nos ponemos a buscar cuál es el porcentaje de esta vaca dentro del rodeo, vemos que difícilmente lleguemos al 30 o 40%, son menos del 30% de las vacas que tenemos en esta situación. Y lo que estamos convencidos es que esta es la vaca rentable, es la vaca que nosotros tenemos como objetivo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para generar este tipo de vacas y cómo lo podemos ayudar desde alta a generar ese tipo de vacas rentables de cuatro eventos, ¿no? Por supuesto que a través de ofrecerles la mejor genética, con un plan genético personalizado y adaptado al sistema de producción que ustedes, que cada establecimiento tenga, ofreciendo y proveyéndolos de toros de alta fertilidad. Tenemos el programa Concept Plus, que es el programa líder en la industria, muy pionero en determinar los toros de mayor fertilidad dentro del rodeo, sobre el cual vamos a avanzar más adelante. Además tenemos, por supuesto, como foco la gestión de la información, ¿sí? Tenemos la distribución para Argentina y toda la región del software Dairycom 305, software número uno a nivel mundial también para la gestión de la información, cosa que es, sin ningún lugar a duda, clave para poder gestionar correctamente los animales y detectar precozmente cualquier desvío desde el objetivo. Así que, sin ningún lugar de duda, es otra de las maneras en la que Alta lo puede ayudar a gestionar, a tener más vacas de cuatro eventos. También con todo un equipo de técnicos que tienen habilidades para ayudar a sus clientes en lo que es el manejo de las vacas en la transición, la vaca recién parida,
cómo implementar protocolos en la transición. Tenemos todo un equipo de técnicos que apunta a dar servicios sobre ese aspecto tan fundamental para tener una transición exitosa. Y desde ya que entrenamiento y consultoría en todo lo que tiene que ver con el área de manejo reproductivo, que es un poco la especialidad de Alta, y todo el equipo técnico apasionado que tenemos, no solo de ventas, sino de técnicos, que tenemos a disposición para los clientes, ¿no? Ahora vamos a entrar sobre cada uno de estos conceptos un poco más, ¿no? Y cuando hablamos de personalizar el plan genético, sabemos que en la industria hay un montón de índices, distintos índices, que no todos, esos índices no se ajustan a todos los rodeos por igual, ¿no? Están muy difundidos índices como el TPI o el mérito neto para seleccionar o rankear a los toros que de mayor, mejor calidad genética que otros. Y la realidad es que eso depende de cuál es el sistema de producción de cada establecimiento y cuáles son las condiciones en las cuales esos animales deben, a los cuales esos animales deben someterse, ¿no? Entonces, desde Alta estamos convencidos que a cada establecimiento debe tener su propio índice que haga foco en las características que son importantes de mejorar en función de las características actuales del rodeo y las características del sistema de producción que tengan. Para ello contamos con una herramienta única, como es el programa Alta GPS, que nos permite, y el Alta Bull Search, que nos permiten seleccionar las mejores genéticas para cada uno de los establecimientos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es generar vacas de este tipo, ¿no? Vacas rentables, vacas de alta producción, pero saludables, sanas, sin complicaciones, ¿no? Que sean solo de 4 eventos y son las vacas que nosotros consideramos las que generan mayor rentabilidad. Cuando hablamos de seleccionar un plan genético teniendo en cuenta los rasgos de salud, todos los rasgos, hablamos de hacer foco sobre los rasgos que más necesite cada uno de los establecimientos, ¿no? Y nosotros siempre hacemos mucho hincapié sobre los rasgos de salud, como son vida productiva, DPR, score de células somáticas, y estamos muy convencidos de eso porque los números nos marcan que es el camino sobre el cual seleccionar. Hay otras compañías que a veces ponen mucho foco en los rasgos de conformación, y está bien, pero consideramos que los rasgos de salud deben ser, sin ningún lugar a duda, donde tenemos que poner mucho foco cuando necesitamos generar vacas de 4 eventos, ¿no? Les quiero compartir un análisis que hicimos hace un tiempo con uno de nuestros clientes Advantage para considerar el impacto del índice vida productiva dentro del plan genético. Lo que hicimos fue dividir a todos animales de primer lactancia contemporáneas que habían parido en un mismo periodo en uno de nuestros clientes Advantage, y lo que dividimos a las vacas de estas de primer lactancia, todas paridas en 2018, por la prueba de vida productiva del padre, ¿sí? O sea, estaban todas en el mismo establecimiento, con el mismo manejo nutricional, el mismo manejo sanitario y el mismo personal, y lo único que diferenciaba a las 1.823 vacas de primer lactancia de arriba, cuya prueba promedio de los padres era de un punto de vida productiva, lo que la diferenciaba del segundo grupo de 1.861 vacas de primer lactancia, cuya prueba promedio de los padres era de 4.4, era justamente eso, la prueba genética, lo que esperábamos de los padres en función de la prueba de los padres, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mirar la incidencia de enfermedades que había tenido cada uno de esos grupos en el establecimiento, ¿sí? Entonces, el grupo de 1823 eran todas
hijas de toros por debajo de 2.8 de vida productiva, y de esas encontramos que el 31%, 566, se asignaron como que no iban a continuar la vida reproductiva en la lactancia. O sea, el 31% fueron descartadas para seguir la vida reproductiva. El 26% se vendieron en el primer año posterior a al parto, ¿sí? No continuaron, pero además fueron vendidas. El 6% fueron muertas, se murieron durante la primera lactancia. 749 tuvieron una mastitis, o sea, el 41% de esas vacas tuvieron una mastitis. El evento renga, el 7%, metritis, el 44%, cetosis, el 7%. Y si las comparamos con la incidencia de las distintas de estos distintos eventos en el grupo de las vacas hijas de toros más altos para vida productiva, lo que vemos es que tuvieron 11% de descarte, o sea que se decidió que no iban a continuar su vida reproductiva, 11 versus 31 que había tenido el grupo anterior de menor vida productiva, 3% se vendieron durante el primer año versus el 26% que habían tenido el otro grupo. 1% tuvimos de muerta en la primera lactancia versus 6%, en la mastitis el 44%, o sea, en todas las enfermedades fueron mucho menor la incidencia en las hijas de alta vida, de toros de alta vida productiva comparado con las de baja vida productiva, ¿sí? Es un caso concreto real de la región, ¿no? Otro ejemplo que nos permite ver el impacto de los rasgos de salud, en este caso R, tiene que ver con el análisis, hicimos también un análisis del impacto del DPR en la eficiencia reproductiva de vacas de primer lactancia contemporáneas también, y lo que hicimos fue dividir a las vacas de primer lactancia que habían parido en el mismo periodo del año 2019 en las hijas de toros más altos para DPR, ¿sí? Había 1.900 vacas de primer parto cuya prueba promedio de DPR de los padres era de 2.8 y estas 1.782 eran hijas de toros más bajos en vida productiva, menos 1 de vida productiva era la prueba de DPR era la prueba de los padres de estas 1.708, ¿no? Teníamos una diferencia en tasa de preñez del grupo de arriba de las 1.900 en comparación con las 1.700 de 3.8, y este fue el resultado real que tuvimos en las vacas. En estas 1.900 tuvieron 24% de tasa de preñez contra 21% de tasa de preñez que tuvieron las 1.700 estas que eran hijas de toros más bajos para vida, para DPR, ¿sí? Eso, digamos, no es el análisis de esto, es algo que podemos comprobar en nuestros propios rodeos si somos usuarios de Dairycom y tenemos los toros registrados con el índice, con el código NAP, ¿no? de que identifica a los toros. Como pueden ver en la pantalla, esta es la tasa de preñez, 21% de las vacas que es de primer lactancia, que eran hijas de toro, que tenían un DPR por debajo de 0.7, y el promedio era 21%, y esta es la tasa de preñez de las vacas de primer parto contemporáneas en fecha, como pueden ver ahí, pero que tienen 24% de tasa de preñez promedio en el año. Y la única característica diferencial entre estos dos grupos era la prueba de DPR de los padres. Estas eran todas hijas de toros por encima de 0.6 de DPR, ¿sí? Entonces, es algo que lo podemos palpar, lo podemos medir en nuestros propios rodeos. A quien le interese conocer más sobre cómo medir esto, realizamos un webinar hace 2 meses sobre este tema de cómo medir el impacto de la selección genética en nuestros rodeos usando Dairycom, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Ciale. Para cualquiera que esté interesado, lo busca y va a encontrar
un webinar específico que dimos sobre todo eso. Ahora, este tipo de análisis es lo que nos hace estar cada vez más convencidos de la importancia de los rasgos de salud en la selección genética. En pantalla vemos otro ejemplo de la Facenda Colorado, que es otro de los clientes Advantage, en este caso de Brasil, que usa Dairycom, donde en el mismo análisis teníamos una diferencia esperada entre los dos grupos de 5 puntos de tasa de preñez, y el resultado real fue de 12 puntos de tasa de preñez, realmente un diferencial impresionante en relación a lo que esperábamos y lo que realmente tuvimos. Pero eso es lo que marcan los números. Los números marcan tendencias de lo que podemos esperar de las hijas de un toro y lo podemos comprobar efectivamente en la realidad, ¿no? Así que bueno, siguiendo un poco con la línea de cómo lograr mayor cantidad de vacas de 4 eventos, algo que es clave es que la vaca de 4 eventos se comienza a gestar desde el mismo momento o desde antes inclusive del parto, y hemos a través del equipo de Alta y de Saskatoon Calostro, Leonardo Mian, se han dado varios webinars ya tratando la importancia del calostrado en el futuro productivo de la vaca, ¿no? El impacto económico que genera el uso de calostro en polvo como un corrector o como un suplemento para apoyar un mejor calostrado de las vacas. Así que también pueden consultar en la página de YouTube de Ciales sobre todos esos webinars que dio Leo, súper interesantes y que explican mucho mejor todo el impacto que produce un buen calostrado, ¿no? Así que no voy a avanzar mucho sobre eso, pero sí hay un concepto que nos gusta mucho hablar, es una visión que tenemos en Ciales, y es que las vacas que producen leche son verdaderos atletas que tienen un nivel de exigencia muy importante y que deben ser manejadas acorde a ese nivel de exigencia, ¿no? Entonces hay un paralelo que a mí me gusta mucho hacer cuando hablamos de esto, que es, ya muchos se habrán dado cuenta, si ven la foto que está en la pantalla, de quién estamos hablando como un atleta por excelencia, digamos, ¿no? Ya seguramente muchos lo reconocieron. Y a mí me gusta hacer un paralelo entre un atleta de excelencia como Leo Messi, ¿sí? Y cualquiera vaca de 4 eventos de alta producción, ¿no? Cuando vemos todas las características que tiene que tener un atleta para llegar a tener una performance de excelencia, sin ninguna duda tenemos que atender todas las variables que influyen positiva o negativamente sobre la eficiencia, la performance que puede tener ese atleta. Sin ningún lugar a duda que la genética es uno de los puntos destacados que sí o sí tienen que estar para que ese atleta logre esa eficiencia o esa performance de excelencia, ¿no? Pero la genética, sin tener objetivos claros y el asesoramiento acorde para lograr esos objetivos, realmente va a ser muy difícil que se exprese y que logremos el resultado de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, la nutrición es otro pilar fundamental para que ese atleta durante todo su desarrollo y también durante la competición es una condición necesaria para que logre la performance de alto rendimiento. También tiene que estar sometido a competencia y aprendizaje. Un atleta no logra ser el mejor sin antes no haber competido, sin antes haber pasado por todo un proceso de aprendizaje muy importante. Debe tener una aptitud propia, individual, realmente con mucha constancia y mucha preparación. Y debe ser todo el tiempo medido el rendimiento y poder, a través del análisis de esas mediciones, ir perfeccionándose cada día, ¿no?
Si seguimos el paralelo con cuál es la similitud entre ese atleta y una vaca de alto rendimiento, ¿sí? Podemos ver claramente que desde el logro de esa ternera a través de la inseminación artificial hasta que ese animal se convierte en adulto, sin ningún lugar a duda atraviesa por todo ese mismo proceso que debe atravesar un atleta, en el cual la genética debe estar presente. Y si bien la vaca que está en pantalla es una vaca Holstein de alta producción, la genética debe ser seleccionada para cada tipo de ambiente donde ese animal tenga que demostrar su eficiencia, su performance, ¿no? No hay una única genética, por eso es clave tener el plan genético acorde a las necesidades, pero claramente si no tenemos clara la genética acorde a los objetivos y el asesoramiento acorde a la genética que tenemos, es probable que ese atleta que estamos generando no pueda tener la performance necesaria, al igual que el manejo nutricional desde que nace el ternero hasta que está en competencia, que sería cuando empieza su primer lactancia. La nutrición es uno de los puntos fundamentales. Después, el manejo reproductivo que hagamos sobre esa vaca. Sabemos que una vaca, para que tenga la performance productiva necesaria, tiene que preñarse muy rápido después del parto, y tener un manejo reproductivo controlado y sistematizado es necesario para tener una vaca rentable. La aptitud de la vaca, sin ningún lugar a duda, tiene que ser una vaca que se adapte al ambiente, tiene que ser una vaca que se sienta confortable y pueda expresar todo ese potencial dentro del ambiente en el que le toca estar. Y el análisis y el rendimiento y cuáles son las perspectivas futuras de ese animal son claves para entender y estar anticipándonos a los problemas y asegurándonos. Entonces, a través de todas las herramientas que vamos a desarrollar en los próximos webinars, creo que es clave tenerlas controladas para poder lograr que se exprese ese atleta, ¿no? Por supuesto que hay diferentes tipos de atleta y cada uno tiene sus características de genética, de entrenamiento, de alimentación, que van acorde al deporte que realizan o la actividad en la cual tienen que destacarse. Y lo mismo ocurre en los tambos, ¿no? Tenemos que generar distintos tipos de atleta con distintos enfoques de genética, distintos enfoques de objetivo, distintos enfoques de nutrición, tratando de buscar todo el tiempo la mayor rentabilidad posible, porque de eso se trata tener vacas, generar mayor cantidad de vacas de cuatro eventos. Es generar la vaca que mejor se adapta y que más rentabilidad nos genera en cada uno de los sistemas de producción. Creemos y estamos convencidos que Alta es eso, es una fábrica de atletas, y estamos muy comprometidos en ayudar a todos nuestros clientes a generar mayor cantidad de vacas de cuatro eventos, que son las que generan la rentabilidad. Para eso hemos diseñado un programa de charlas dirigido a todos nuestros clientes que estén interesados y que crean en este concepto de la vaca de cuatro eventos como un medio para ser más rentable. Entonces, le voy a contar brevemente la primer charla que va a dar Mauricio. Tiene que ver con cómo manejar el evento parto. Ya después le voy a pasar la posta a Mauricio y vamos a avanzar sobre una introducción de lo que va a ser el próximo webinar que va a dar Mauricio sobre cómo hacer una correcta atención del parto y el manejo de la transición desde la nutrición y el manejo. Pero ya le voy a pasar a Mauricio para que les cuente un poco más sobre eso. Luego del webinar que va a dar Mauricio, que está relacionado a ese momento tan importante que es la transición, vamos a tener otro webinar donde vamos a hacer el foco en la fertilidad y en el evento inseminación, cómo ser eficientes,
realizando las inseminaciones, cómo armar un programa de manejo reproductivo sistematizado que nos permita inseminar a las vacas en tiempo y forma para que maximizar la fertilidad y que tengamos un excelente resultado reproductivo. Va a ser otro de los webinars. Después vamos a contar con la destacada participación de un técnico del equipo de Alta, como Glaucio López, que nos va a hablar sobre cuál es el impacto de tener vacas sanas para lograr mantener la preñez. Glaucio es parte del equipo global de Alta en lo que es el desarrollo de todo el equipo técnico de Alta y es también presidente del Dairy Cattle Reproduction Council de Estados Unidos, que es una organización de muy destacada en Estados Unidos que tiene que ver con todo lo que es nuevas investigaciones sobre resultados de eficiencia de manejo reproductivo, así que vamos a tener una charla de Glaucio sobre todo ese tema. Y después van a seguir otros webinars ya haciendo foco sobre cómo gestionar toda la información que podemos recolectar. Va a haber varios webinars sobre cómo monitorear el parto, la inseminación, el mantenimiento de la preñez, cómo hacer un secado eficiente para tener un nuevo inicio de lactancia realmente exitoso. Y vamos a usar DairyCom como herramienta para hacer todos esos análisis de la gestión que estamos haciendo sobre el rodeo, ¿sí? Por último, y ya para terminar, si pasa la diapositiva, y darle un poco el pie a Mauricio para que haga una introducción sobre su charla, les agradezco mucho y los introduzco un poco en el tema que va a abordar Mauricio. La idea es que hoy nos dé una introducción a su charla que va a tratar sobre cómo prevenir la distocia, cómo monitorear a las vacas frescas y cuál es el manejo nutricional de la transición para tener más vacas de 4 eventos. Desde ya que al finalizar esta introducción de Mauricio a su charla del próximo webinar, voy a quedar abierto a preguntas para cualquier duda o consulta que haya quedado sobre los que le estuve contando. Así que bueno, le paso un poco la posta a Mauricio. Mauricio, buenas tardes, buenas noches. Si querés abrir tu micrófono para que empecemos a charlar un poquitito sobre lo que va a ser tu próxima charla. ¿Qué haces, Seba? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Perfecto, bueno, perfecto. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este desafío de webinars que realmente generan mucha atención de mucha gente. Tenemos más de 250 participantes en este momento escuchándonos, así que es un placer para mí contar con vos como moderador un poco de esta parte y para dar pie a tu próxima charla, ¿no? Mauricio, para los que no saben, es consultor de la empresa Progressive Dairy Solutions, que es una empresa de nutrición y manejo en general de todo lo que es el manejo de los tambos. Y son un gran equipo que realmente tienen muchísima experiencia y muchísimas vacas a las cuales le hacen la nutrición y manejo. Así que muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. No, Seba, desde ya muchísimas gracias por la invitación, por permitirme seguir a vos y a Alta, ¿no? Seguir compartiendo y poder difundir algunas ideas. Y bueno, desde ya la gente que está conectada por el tiempo que brindan, ¿no? Para poder escuchar este tipo de charlas. Así que sí, la idea, yo no sé si puedo mostrar, sí, acá lo tengo la pantalla. Ahí creo que se ve.
¿Ahí se ve? Sí, ahí está comenzando. Sí, sí, ya, bueno, ya vemos tu pantalla. No, la de vuelta, la idea es como vos explicaste, el tema de la vaca de los cuatro eventos, me parece una forma muy buena de poder captar la esencia de todo lo que estamos haciendo en los tambos todos los días, y poder de alguna forma focalizar conceptualmente el trabajo que se viene haciendo o que se está haciendo todos los días en los tambos con la finalidad de una producción más simple y una producción más rentable. Sí, a mí me va a tocar hablar de la vaca de transición. Ya he tenido algunas oportunidades de hablar sobre el tema y hablar sobre el tema de la vaca fresca. Cuando me propusiste hablar sobre sobre este tema, de vuelta, se me vinieron muchas, muchas imágenes y recuerdos de charlas que hemos dado de hace bastante tiempo hablando de transición, especialmente en la parte de vaca fresca. Y creo que hemos evolucionado en la Argentina muchísimo. En determinado estrato se ha evolucionado muchísimo en el trabajo de la vaca fresca, de la vaca de transición. Sin embargo, todavía hay muchísima más oportunidad, principalmente en lo conceptual, de lo que es la transición y las enfermedades de la vaca fresca, ¿no? Nosotros, como grupo de Progressive Dairy, hacemos nutrición, ayudamos en el manejo, y la realidad que tanto sean con los compañeros que trabajamos en Estados Unidos como acá, conceptualmente, hoy se habla de la transición no como un evento separado o no como un conjunto de eventos, ¿no? Un conjunto de eventos de salud. Es decir, encontramos la metritis, encontramos la cetosis, ah, bueno, la tratamos, listo, tenemos la metritis. No, no solamente de esa forma, que es vista desde el punto de vista veterinario, lo cual es importantísimo, porque si no hubiese ese trabajo veterinario, no podríamos pasar al segundo paso. Y el segundo paso, y paso importante, es qué hacemos con esa información, para qué nos sirve, ¿no? Hoy yo siempre digo y hablo con mis clientes que no yo como nutricionista no funciono si no tengo estos datos, si no sé cómo están transicionando las vacas, pero no solamente que me digan las caídas, sino teniendo una estadística a lo largo del año de la incidencia de las distintas enfermedades. Yo como nutricionista soy consciente de que cada cambio que yo haga en la transición en cuanto a la nutrición, que es la formulación de las dietas, sino sobre la alimentación, que es la aplicación de esas dietas, impacta directamente en el resultado, en el inicio de la lactancia, y esto en definitiva afecta al resto de la lactancia, de lo que estamos hablando de no solo sobre vida de los animales, que era lo que quizás hace unos años nos preocupaba, sino sobre la producción y sobre la concepción. De vuelta, todos estos datos, a uno como nutricionista, si es consciente del impacto que tiene, es muy difícil definir dietas o definir manejos si no maneja este tipo de datos. Es decir, nosotros a través de la nutrición y el manejo y la alimentación definimos gran parte de la concepción de las vacas, gran parte de las incidencias de las enfermedades, ¿no? Entonces, creo que el camino es, la idea del camino en esta charla es cambiar un poquito el foco y quizás la concepción de hablar sobre determinadas enfermedades como enfermedades per se y comenzar a hablar en el impacto que tiene cada enfermedad en el conjunto de la producción lechera, en el conjunto del tambo, que termina afectando
tanto a la concepción como a la producción, ¿verdad? Por ahí, para algunos le debe sonar lógico y obvio, pero es increíble cómo para todavía falta esa concepción de decir de dónde realmente sí tengo las enfermedades, pero de dónde se originan estas enfermedades. Entonces, sí vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de la transición y la curva de lactancia, vamos a hablar del consumo. Voy a tratar de poner ejemplos prácticos, es decir, tratar de no irme tanto al respaldo científico, que a mí me encanta hablar con respaldo científico, tener un porqué de cada cosa, que las hay, hoy en día las hay. Lo más difícil no es ver este respaldo científico, sino que es implementarlo, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Pero tratar de hablar un poquito de esa parte de aplicación que... por ahí venimos trabajando con vos, Eva, con clientes Advantage o también en clientes propios míos. Tratar de ponerlo un poquito a tierra, que sea un poquito más digestible, por así decirlo. Me gustaría enfocar un poquito en hipocalcemia, hablar un poquito más sobre hipocalcemia, que escucho que siempre está el ruido de la hipocalcemia y cómo la estamos monitoreando y cuáles son los valores del monitoreo sobre la hipocalcemia. Ya realmente no, la idea no es hablar sobre hipocalcemia clínica, sino es hablar sobre hipocalcemia subclínica, pero la realidad es que en el terreno todavía estamos hablando de hipocalcemia clínica y con valores del 10, a veces el 15%, lo cual creo que a esta altura es un no-no. Vamos a hablar de transición a enfermedades. Me gustaría llegar a hablar un poquito de cómo armar un protocolo, algo que sea también transferible para el personal, que en definitiva son los que nos tienen que dar una mano en el día a día. Quiero repasar las definiciones de enfermedades. Hoy la definición tiene que ser muy parecida a lo que sale en la literatura. Cuando alguien te dice... bueno, esto baja la metritis o esto baja la cetosis. Bueno, ¿qué es metritis? ¿Qué es cetosis? Para poder compararnos, ¿verdad? Tener una definición también comparable a nivel vecino o a nivel país. Y también charlar, si llegamos a hablar un poco de la evolución de la transición y resultados, es decir, lugares donde a veces se pensaba que los resultados de llegar a una tasa de preñez del 30% eran nada más de gringos. De americanos, y hoy empezamos a ver tambos que tenemos 27, 30, como un 22% de tasa de preñez, y no necesariamente es rocket science, pero sí es un tema de gestión y un poquito de técnica. Así que esa es la idea de la charla. Espero que, bueno, poder llegar con los tiempos y que me puedan acompañar y puedan acompañar a este ciclo de charlas que tiene una muy buena intención. Así que con eso, muchísimas gracias y a prepararse para todo lo que acabo de sugerir para la próxima. Excelente, gracias, excelente. La verdad que súper interesante y tenemos una clarísima expectativa para los próximos webinars. Así que bueno... muchísimas gracias. Quedamos ahí abiertos unos minutos de preguntas. Pablo, si estás ahí en línea y ahí tenemos ya preguntas, después le vamos a pasar un poco cómo es el cronograma de las siguientes charlas. Pero Pablo, no sé si tenemos preguntas para avanzar. ¿Cómo va, Seba? Bueno, felicitaciones por la charla, tanto vos como Mauricio. Muy bueno y muy claro. Tenemos algunas preguntas, ¿sí?, que nos han hecho y te voy leyendo algunas para que las vaya respondiendo. Uno, un poco juntando varias de las preguntas que apuntaban a lo mismo, nos pregunta si crees que hay alguna raza o sistema mejor para lograr vacas de cuatro eventos o apuntar a estas vacas de cuatro eventos o si podría hacerse en cualquier sistema. Bien, buenísima la pregunta. La verdad que muchísimas gracias a quienes hicieron esa pregunta porque yo soy un convencido de que dentro de la raza Holstein hay un abanico muy grande de genética disponible
que está yendo a una velocidad de progreso muy por encima que el resto de las razas disponibles hoy en para la producción lechera. Y sin ningún lugar a dudas estoy convencido de que se adapta perfectamente a todo tipo de sistema de producción. Dentro de la raza Holstein hay muchísima velocidad de progreso para los rasgos de salud, si es que queremos seleccionar para una vaca libre de problemas, pero sin descuidar los rasgos de producción de leche, que son en definitiva quienes pagan las cuentas, ¿no? Todos los días produciendo la leche que está en el tanque. Entonces, la mayoría de los clientes con los que nosotros trabajamos son tambos pastoriles, la región, el tambo pastoril es el tambo, digamos, que más con el que más frecuentemente trabajamos. Y hay genética que se adapta sin ningún lugar a duda dentro del Holstein a ese sistema de producción. Por supuesto que habrá quienes decidan otras razas por tamaño, por distintas características, por afinidad, pero yo creo que la vaca Holstein del futuro va a ser una vaca que va a producir entre 40 y 50 litros de leche con 4, 4, 5 de grasa, cerca de 4 de proteína también. Y va a poder producir eso en condiciones pastoriles perfectamente, siempre, por supuesto, con suplementación y con todos los cuidados que veníamos hablando, ¿no? Pero, por supuesto que hay progreso en las otras razas también, pero creo que con la velocidad a la que está progresando la raza Holstein va a superar al resto de las razas en eficiencia. Excelente, Seba. Otra pregunta que nos hace Lucas, y creo que es muy buena, tal vez se adelanta un poco lo que venga más adelante, pero nos dice, ¿cómo se podría vincular la vaca de cuatro eventos con ganadería de cría y de cabaña? Es muy buena la pregunta también, porque claramente podemos aplicar el mismo concepto de la vaca de cuatro eventos para cría. Es algo que siempre hablamos y va a haber seguramente webinars para hablar sobre este mismo concepto de la vaca de cuatro eventos en cría. Siempre hablamos con Joaquín Álvarez, gerente de carne, y con todo el equipo de carne, cuando hablamos de indicadores que estamos midiendo mucho a través de la herramienta BIFCOM, que estamos cada vez interactuando más con información objetiva y empezamos a analizar cuáles son las variables que más impactan para generar vacas de cuatro eventos en cría y rentables. Así que vamos a ampliar en un webinar más adelante estos conceptos que sin ningún lugar a duda también se aplican a cabañas y a rodeos de cría. Sí. Perfecto. Seba, otra pregunta decía, ¿cuál crees que es el primer paso para apuntar hacia aumentar o hacia encontrar estas vacas de cuatro eventos en nuestros tambos en Argentina? Perfecto. Creo que el camino es justamente ese, ¿no? Es todo un proceso, como hablábamos, de generar atletas que logren un objetivo o una performance determinada. Hay que arrancar desde que nace el animal, con el calostrado, asegurarnos, digamos, que todos los requerimientos de esa cría están cubiertos desde el inicio, durante toda su recría y, por supuesto, durante la transición de la vaca, que es el paso clave, ¿no? El manejo de la transición. Pero soy un convencido de que no hay una sola característica que nos dé vaca de cuatro eventos, sino que es una secuencia, es todo un proceso que tenemos que llevar adelante para lograr tener cada vez mayor proporción de este tipo de vacas de cuatro eventos, ¿no? La genética es una parte, la crianza y todo el desarrollo, el cuidado del desarrollo, el manejo del confort, la nutrición, todo es parte de un mismo proceso que nos lleva al éxito, al igual que a un atleta, ¿no? Bien, yo cuando leía la pregunta pensaba un poco también en el tema registro y en el tema orden de la información y demás. Creo que también podría ampliar sobre eso. Sin ningún lugar a duda, ¿no? Tener la medición, no podemos cambiar una realidad que no conocemos, siempre decimos esa frase, ¿no? Entonces, para tener claro, digamos, que tenemos que ser más eficientes o podemos mejorar en un punto, es clave conocer dónde estamos parados para partir de la comparación con otras realidades,
saber cuánto es la oportunidad de mejora que tenemos en esos indicadores, ¿no? Por eso el uso de Dailycom, armar una base de datos de usuarios de Dailycom que nos permite generar una realidad con la cual compararnos y poder todo el tiempo tener claro hacia dónde tenemos que apuntar, qué logran las empresas que logran mejores resultados y seguir un poco esas líneas de trabajo, ¿no? Excelente. Y por último, como para no excedernos con el tiempo, hay varios comentarios o preguntas que hablan acerca de los sistemas pastoriles o los sistemas en Argentina y qué relación podemos hacer o si podemos lograr estas mediciones y estas vacas de cuatro ventos en Argentina. Y bueno, dejarte tiempo para que te despidas y cerremos la charla. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo, por todo. La verdad es que independientemente del sistema de producción, apuntar a generar más vacas de cuatro eventos, más vacas libres de problemas, es el camino para aumentar la rentabilidad. Creo que todos los sistemas pueden ser eficientes y rentables, no importa si es pastoril, o en un dry lot, o en un freestall, o en un compost, todos los sistemas de producción pueden ser eficientes. La gestión de esos sistemas es lo que sin ningún lugar a duda nos va a dar la rentabilidad y hacia donde tenemos que apuntar. Y la vaca, mirar a la vaca como un individuo, creo yo que es necesario para poder generar un aumento en la rentabilidad de los tambos, ¿no? Entonces, por ahí creo que pasa entender que la vaca de cuatro eventos es un concepto que lleva todo un proceso lograr esos animales. Y bueno, vamos a estar interactuando muchísimo en los siguientes webinars sobre cada uno de los puntos que hace al objetivo de lograr mayor cantidad de vacas libre de problemas y rentables. Así que les agradezco muchísimo a todos por la asistencia y estamos a disposición para cualquier consulta que tengan queden atentos. No me quiero olvidar de pasarles un poco toda la secuencia de webinars que vienen hacia adelante para los próximos miércoles. La semana que viene vamos a tener un webinar dirigido a productores de carne, que va a estar apuntado a la atención del parto y los cuidados del recién nacido en rodeos de carne. Una charla muy interesante que están armando todo el equipo técnico de carne. Después va a seguir la charla de Mauricio sobre la transición, que ya nos estuvo contando y sembrando una inquietud muy importante por esa charla. Después viene una charla de cuidados durante la crianza a cargo de Leo Mian y todo el equipo de Saskatoon. Así que, y después seguimos con las otras charlas que yo les pasé recién sobre inseminación y el resto de las charlas de cuatro eventos. Cada semana por medio vamos a tener una de las charlas dirigidas a tener más vacas de cuatro eventos. Así que los esperamos el próximo miércoles y espero que hayan disfrutado de esta reunión. Terminamos por fin, por primera vez en tiempo y forma con el horario, así que les agradecemos muchísimo a todos por la participación. Hasta la próxima.